Procedemos a comunicarles la situación epidemiológica a día de hoy que nos ha llevado a convocar este acuerdo de gobierno, este Consejo de Gobierno extraordinario y el acuerdo que les relataré al finalizar. Antes de comenzar, quisiera dar en nombre de la Junta un agradecimiento muy especial a todos los ciudadanos, pero especialmente a los alcaldes de nuestra comunidad. Hoy quiero trasladar ese mensaje especial al alcalde de Salamanca, a Carlos, y al concejal de deportes también de la ciudad, a Javier, que se encuentran ingresados en el hospital de Salamanca y de los que esperamos su pronta recuperación para que puedan continuar prestando el excelente servicio que han prestado a los ciudadanos durante esta crisis. Queremos hacer extensivo este agradecimiento a todos los alcaldes que han colocado el interés de los ciudadanos, la salud de los ciudadanos, por encima de cualquier otra consideración, incluso por encima del interés personal. Son muchos, no podríamos nombrarlos a todos los alcaldes que durante estas semanas, durante estos meses, durante este ya casi año, se han mostrado siempre más interesados en preservar la salud y la vida de sus ciudadanos que de cualquier otra consideración, incluso que de su propia imagen. Son muchos como Julián, en Villoria, que manda bandos por WhatsApp a toda su población para informar de la situación, como Daniel, como Clara, como Roberto, en Guijuelo, como Alberto, como Aitana, en Miranda. Decenas, centenares de alcaldes que se preocupan cada día de la salud y de la vida de sus ciudadanos. También queremos hacer extensivo este agradecimiento a la Policía Municipal de tantas ciudades y tantos pueblos de nuestra comunidad que realizan estos días la molesta tarea de recordar a quienes, presos del egoísmo o de la insolidaridad, incumplen las normas, la importancia de cumplir las normas para preservar la vida y la salud de todos. También queremos hacer extensivo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional este agradecimiento en velar por la salud y por la integridad de la vida de todos. Queremos hacer un pequeño resumen de la situación de lo vivido en este último mes. El miércoles 23 de diciembre, la Junta incrementaba las medidas restrictivas previstas para Navidad. Saben ustedes que el Consejo Interterritorial había previsto una relajación de las medidas para la Navidad y que en la última reunión, antes de las Navidades, no se llegó a un acuerdo unánime sobre qué hacer en las Navidades. Cuando nosotros tomamos esas medidas, ese miércoles 23 de diciembre, la comunidad tenía un decrecimiento intersemanal del 24%. Nuestra incidencia bajaba el 24% cada semana, el 23 de diciembre. Teníamos una incidencia semanal de 69 por cada 100.000 habitantes. Éramos una de las comunidades con menor incidencia en todo el territorio nacional. El miércoles 6 de enero, el crecimiento pasó de decrecimiento a crecimiento. Cada semana era del 130%. Teníamos ya una incidencia semanal de 159 por cada 100.000 habitantes. Al día siguiente se empezaron a tomar medidas restrictivas que fueron completas el día 10 de enero, restringiendo la actividad en la hostelería, el comercio, los gimnasios, los centros de culto. El jueves 14 de enero, el día que se tomó la decisión de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, el crecimiento intersemanal era ya del 147%. Nuestra incidencia semanal era ya de 409 por cada 100.000 habitantes. 7 veces más de la del 23 de diciembre. Llegó a ser aún muy superior.
Ese día, insisto, se toma la decisión de adelantar el toque de queda. Dijimos entonces, como hemos dicho cada vez, las medidas restrictivas tardan en surtir efecto 14 días, dos semanas. Hoy, el decrecimiento, si pueden poner las diapositivas, el decrecimiento semanal en el conjunto de la comunidad es del 11%. Aquí tienen las tasas de PCR positivas en los últimos 7 días y ven cómo en la inmensa mayoría de las provincias, prácticamente en todas ellas, salvo en una creo en este momento o en dos, están ya decreciendo de manera sostenida. Pase a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es el global. Este es el total de pacientes con primera PCR positiva en los últimos 7 días. Hemos llegado a tener hasta 16.500. Hoy ya estamos 2.000 por debajo de esa cifra. Si puede poner la siguiente. Esta es la tasa también por áreas, en las otras áreas. Negro, Castilla y León. Pase a la siguiente. Esta es la incidencia intersemanal, donde vemos el decrecimiento del 11%. Por tanto, el esfuerzo de todos ha surtido efecto. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Con una estrategia que consistía en lo siguiente. Cortar las cadenas de transmisión, para lo cual hay que tomar una serie de medidas e intentar inmunizar a la mayor cantidad de población posible. Para cortar las cadenas de transmisión se decidió una estrategia que incluía el cribado selectivo de aquellas poblaciones que tenían una incidencia muy elevada, las restricciones a la movilidad, las restricciones de la actividad y las restricciones del contacto social. Estos son los 4 pilares de esta estrategia de corte de cadenas de transmisión. El 22 de diciembre nosotros hacíamos 1.319 tests por cada 100.000 habitantes. En el día de ayer hicimos 7.189 por cada 100.000 habitantes. Hemos multiplicado por más de por 5 nuestra actividad de test diagnósticos. Hemos pasado de 31.600 a 172.000. Multiplicar por 5 con el mismo personal. Hemos multiplicado por 5 con el mismo personal. Lideramos en este momento la actividad de test diagnósticos en toda España, duplicando prácticamente al siguiente. Si nosotros estamos haciendo 7.189, he de decirles que la media nacional está en 3.600. Duplicamos a comunidades como Madrid, como Extremadura u otras comunidades que tienen una incidencia similar a la nuestra. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra incidencia, el número de enfermos que detectamos, se aproxima más a la realidad que el de cualquier otra comunidad y quiere decir que nos permite aislar a los contactos a la mayor brevedad posible. A este respecto queremos destacar una cosa. Los cribados poblacionales nos permiten cortar la transmisión, pero no permiten decir a quienes resultan negativos que pueden mantener una vida normal. Las restricciones se mantienen y se deben de mantener para todos. No podemos dar el mensaje equivocado de que quienes hoy son negativos pueden tener actividad o un contacto social diferente. Si transmitimos ese mensaje, cometeremos un gravísimo error. Otro de los pilares es la restricción a la movilidad, con el confinamiento provincial y el confinamiento perimetral. Saben ustedes que nuestra estructura municipal no nos permite, porque así lo hemos comprobado, hacer confinamientos municipales, ya que tenemos 3.000 municipios y municipios que dependen mucho unos de otros para suministros esenciales. No es la estructura municipal de otras comunidades autónomas. Hemos procedido también a restricciones en la actividad, basados en las evidencias científicas y en las publicaciones que indican dónde están esas actividades en las que se produce el mayor contacto social y, por tanto, la mayor transmisión. Tomamos las decisiones, duras decisiones, en la hostelería, en el comercio, en los gimnasios, en los centros de trabajo, y fomentamos el teletrabajo. Creemos que el teletrabajo es una herramienta útil para mantener la actividad económica, mantener la actividad también administrativa y evitar los contactos. He de decirles que a día de hoy, gracias a que también en la propia Junta se decidió ir al teletrabajo,
hoy el Consejo de Gobierno no se encuentra completamente confinado. Saben ustedes que a día de hoy uno de los consejeros está confinado en su domicilio para haber dado positivo, afortunadamente con pocos síntomas y continúa trabajando. Si nosotros hubiéramos mantenido la reunión del Consejo habitual de Gobierno de los jueves, probablemente hoy se encontraría confinado todo el Consejo de Gobierno. Por tanto, estas medidas son eficaces. Hemos tomado medidas también, como decía, de restricciones del contacto social. Fundamentalmente, adelantar 2 horas el toque de queda. La restricción del contacto social es lo que produce la disminución del número de contagios. Es una herramienta fundamental, es una herramienta que se ha tomado en toda Europa, o bien decretando confinamientos o bien adelantando los toques de queda. No es ni un castigo especial ni es una originalidad. Quizás lo que es original en el conjunto de Europa es España, es el conjunto de la nación y no es una comunidad que ha decidido seguir las medidas que han funcionado, que están funcionando en el resto del mundo. Por último, mantuvimos una estrategia de inmunizar a la mayor cantidad de población posible, a la población de riesgo, en primer lugar, a nuestros profesionales para poder mantener la actividad sanitaria, en segundo lugar. Se procedió a inmunizar a todos los que habitan en nuestras residencias de mayores. De 132.000 dosis que nos han llegado, se han administrado ya 123.000. 33.000 personas tienen ya una inmunización completa en nuestro país. Somos la segunda comunidad en población inmunizada por cada 100.000 habitantes de toda España. Hemos mantenido una estrategia y un trabajo eficaz. Al respecto de las vacunas, hemos de decir 2 cosas. En primer lugar, esta comunidad planteó inicialmente la conveniencia de reservar dosis para las segundas dosis. Lo hicimos público. El ministro en el Consejo Interterritorial nos aseguró que esto no era necesario. Nos aseguró que las dosis iban a llegar. Para asegurarnos esto, solo había 2 opciones. O conocía el contrato o estaba cometiendo una irresponsabilidad. He de decir que, naturalmente, el suministro de las vacunas depende de Europa y de los laboratorios farmacéuticos. Que nos hemos puesto en contacto, yo personalmente, con nuestro grupo parlamentario en Europa, que la semana que viene intervendré en el Pleno del Comité de las Regiones delante del representante de la OMS, para darle un mensaje muy claro a la Unión Europea y a la Organización Mundial de la Salud. Es absolutamente inaceptable que se subasten los chalecos salvavidas en mitad de un hundimiento y que se subasten al mejor postor en un cuarto oscuro. Esto es absolutamente inadmisible. No se puede tolerar que se mantengan contratos secretos y subastas de chalecos salvavidas en mitad de la mayor crisis de la humanidad. No se corresponde con la mínima decencia que han de tener los gobiernos y las industrias en esta situación. Por tanto, queremos agradecer a toda la población el enorme esfuerzo que ha hecho durante estas semanas, especialmente a todos aquellos que han cumplido las normas, esos 2 millones de personas que no se han quitado nunca la mascarilla cuando no tocaba, a esas personas que han renunciado a reunirse con sus amigos en su casa o a ver a sus amigos, a disfrutar del ocio del fin de semana. Muy especialmente a nuestros mayores, a quienes esta crisis, en muchos casos, les está robando, les está hurtando los últimos meses, los últimos años de su vida. A todos los que han sido responsables, a todos los que han tomado la desagradable tarea de recordarle al de al lado
que debería de tener la mascarilla, mantener la distancia, de lo que no se puede hacer, a los que han renunciado a ver a sus hijos, a sus nietos, a abrazar a sus seres queridos. Esos son esos, y no nosotros, ni nadie más, quienes están consiguiendo que la cifra de incidencia se contenga. Hoy tenemos 2.000 personas ingresadas en nuestras plantas de hospitalización. El día 22 de diciembre teníamos 500. Hoy tenemos 300 personas en nuestras unidades de cuidados intensivos peleando por su vida con el coronavirus. El día 22 de diciembre teníamos 148. Se ha multiplicado por 2 el número de personas en las UCIs, por 4 el número de personas en la planta. He de recordarles que hemos llegado a multiplicar por 10 la incidencia semanal. Eso quiere decir algo también sobre la eficacia de las medidas tomadas y de la estrategia que hemos mantenido. A pesar de todo ello y a pesar de los más de 26.000 expedientes sancionadores que se han abierto a los incumplidores, hay algunas poblaciones que no llegan a cubrir ni el 7% del total de nuestra población, que tienen una incidencia desbocada para las que el Consejo de Gobierno ha decidido tomar medidas adicionales. Para tomar estas medidas adicionales, como siempre, nos hemos basado en el criterio de nuestro comité de expertos, en los criterios de salud pública, que nos piden que tomemos medidas en aquellas poblaciones que tienen una incidencia acumulada en los últimos 7 días igual o superior a los 1.500 por cada 100.000 habitantes, con un número de casos igual o mayor a 10, con una relación entre incidencia acumulada a 7-14 días mayor de 0,45, es decir, que no nos asegura que estén en un decrecimiento constante como está el resto de la comunidad, con la finalidad de contener la transmisión comunitaria de la pandemia y reducir la presión asistencial. A tal efecto, se incrementan las actividades y los establecimientos cuya apertura al público se suspende y, por otro lado, se fijan las 18 horas como horario máximo de cierre de los establecimientos y de la actividad general en esos municipios. Paso a decirles las medidas sanitarias preventivas adicionales de carácter excepcionalísimo que se van a aprobar. En primer lugar, se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los establecimientos y en las terrazas al aire libre. Es decir, se amplía el cierre de la hostelería, exceptuando únicamente de esta suspensión los servicios de entrega a domicilio, los restaurantes de los hoteles y alojamientos turísticos que puedan permanecer abiertos para uso exclusivo de sus clientes, los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios y sociosanitarios, y los comedores escolares, y los de las residencias juveniles quedan excluidos los de los centros de trabajo. También están mantendrán los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible. Se suspende la apertura al público de bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales, salvo para la prestación del servicio mínimo de biblioteca para el servicio préstamo y evolución de obras con cita previa. Se suspende la apertura al público de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así como otros locales. Se suspende la apertura al público de los centros de ocio infantil y juvenil. Se suspende la apertura al público de centros de interpretación y aulas de naturaleza, la realización de actividades de tiempo libre en instalaciones, centros o espacios cerrados, la apertura al público de atracciones, de ferias, la apertura al público de la actividad de plazas, recintos e instalaciones taurinas, la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico, salvo aquellas competiciones, incluidas sus entrenamientos, que den acceso directo o cuyas fases regulares de competición desembocan en fase de ascenso a competiciones oficiales de ámbito estatal. No se permite la asistencia de público a ningún evento deportivo en estos municipios. Se tomará también otra medida preventiva de carácter excepcionalísimo de limitación horaria en estos municipios, que es que se establecerá el horario máximo de apertura a las 18:00 para todos los establecimientos, actividades y servicios que están regulados en el anexo 76/2020 de 3 de noviembre. Perdón. Bien,
Aplicación de las medidas, municipios en los que se van a aplicar estas medidas. Municipios que figuran en el anexo son en la provincia de Ávila, Arévalo y Sinlabajos, en la provincia de Burgos, Nava de Roa, Huerta del Rey, Santo Domingo de Silos y el Condado de Treviño. En la provincia de León, Santa Coloma de Somoza, Bercianos del Real del Camino, Bercianos del Páramo, Santa María de Ordás, Vega Quemada, Quintana y Congosto, Villamayor de la Vega, Villa Ornate y Castro, Turcia, Cimanes de la Vega, Puebla de Lillo, Val de San Lorenzo, Valencia de Don Juan, Urdiales del Páramo, Villa Quejida, Laguna Dalga y Bembibre. En la provincia de Palencia, Autilla del Pino, Villa Herreros, Tariego de Cerrato, Villa Umbrales, Becerril de Campos, Palencia Capital, Villa Muriel de Cerrato. En la provincia de Salamanca, Ituero de Azaba, Santi Espíritus, Pedrosillo de los Aires, Ledesma, Encinas de Arriba, Valdecarros, Puente de Congosto, Ciudad Rodrigo, Santibáñez de Béjar, Béjar y Guijuelo. En la provincia de Segovia, San Pedro de Gaillos, en la provincia de Soria, Quintana Redonda, en la provincia de Valladolid, Villa García de Campos, Ataquines, Mojados y Matapozuelos. Y en la provincia de Zamora, Castrillo de Guareña, Rabanales, Foramontanos de Tábara y Fresno de la Ribera, Barcial del Barco y el Cubo de Tierra del Vino. Todos estos aparecerán en el Boletín Oficial de Castilla y León y las medidas entrarán en vigor a partir de mañana a las 18 horas. Este es el resumen de las medidas excepcionalísimas que se van a limitar a estos municipios, como digo, por su excepcional incidencia y la ausencia de un descenso sostenido en ellas. No quiero finalizar, antes de pasar a las preguntas, sin agradecer de nuevo a todos aquellos que durante todas estas semanas han cumplido, están cumpliendo las duras medidas restrictivas que permiten que muchos ciudadanos de esta comunidad salven sus vidas. De lo que estamos hablando a lo largo de todas estas semanas es de intentar salvar el mayor número de vidas posibles. Nuestro sistema hospitalario se encuentra hoy al límite absoluto de su capacidad. Tenemos saturación en las UCIs por encima del 85% y del 90% en algunas de ellas. Hemos llenado el vaso hasta el límite. Está a punto de rebosar. Tenemos que mantener el descenso de manera sostenida y continuada y paciente, porque no podemos en esta situación arriesgarnos a volver a abrir el grifo. No cabe nada más. Y en este momento he de recordarles que existe un riesgo adicional, que es la circulación de una cepa mayor, de mayor contagiosidad, como es la cepa británica, que si cometiésemos un error en la desescalada, si cometiésemos un error por precipitación en la desescalada y nos pillase en este grado de saturación, no tendríamos capacidad para asistir a nuestra población. Esto es todo lo que les quería decir y quedo a su disposición si quieren hacer cualquier pregunta. Gracias, vicepresidente. Vamos a empezar el turno de preguntas con Javier Luna, de la cadena COPE. Javier, cuando quieras. Buenos días, vicepresidente. Estas medidas excepcionalísimas, ¿durante cuánto tiempo se van a prolongar inicialmente? Y revisar cada 7 días. Cada 7 días se podrá entrar o salir de esta lista de medidas excepcionalísimas. La siguiente intervención es la de Adelaida Julios, de Radio Nacional de España. Buenos días, Adelaida. Tienes apagado tu micrófono. Si lo puedes encender, por favor. Pues seguimos adelante con Castilla y León Televisión, Sara Martín. Buenos días, Sara. Buenos días. Bueno, yo quería preguntarle primero cuántos municipios son en total los que van a tener que tomar estas medidas, estas restricciones, y también cómo está afectando la cepa británica a nuestra comunidad, porque al parecer todavía no están todos los datos claros. No sé si nos pueden dar algún dato más. Bueno, voy a contar los municipios. Son los que he leído. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, pueden leerlos. Quiero decir que se los vamos a pasar el número. No voy a detenerme a contar ahora a todos.
la influencia de la cepa británica. En este momento no tenemos número estadístico suficiente de muestras hechas para dar unos datos fiables sobre la influencia en cada una de nuestras provincias de la cepa británica. Sí sabemos lo suficiente para decir está presente en la comunidad, no es, parece, la cepa dominante en este momento, pero está creciendo de manera importante aquí y en el conjunto de la nación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, desgraciadamente, no es la cepa británica lo que ha justificado este incremento brutal durante las últimas semanas y que, por tanto, es posible que, si relajamos las medidas, la cepa británica produzca un nuevo incremento brutal de incidencia en nuestra comunidad. Continuamos ahora con Juan López, de la agencia ICAEL. Juan, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Muy bien, hola, buenos días. Yo simplemente un matiz, una aclaración, porque no sé si no lo he entendido bien durante la rueda de prensa o es que justo he tenido un corte o algo. A ver, en este número de municipios que tiene alta incidencia, ¿se plantean que haya algún tipo de limitación, de restricción entre ellos o por zonas básicas o algo así, a pesar de lo que ha dicho de que no es una medida muy eficaz quizás en Castilla y León? Lo que nos planteamos en estos ayuntamientos, y hay que decirlo, es que se produzca una situación lo más parecida al confinamiento posible, pero no al confinamiento perimetral, al confinamiento en el domicilio. Nosotros llamamos a los alcaldes, ya lo hemos dicho y lo reitero en esta ocasión, a que en estas poblaciones se llame a la población a permanecer en sus domicilios y limitar las salidas al exterior, hacer ejercicio y evitar el contacto social al máximo. El confinamiento perimetral, hemos vivido situaciones difíciles en la comunidad, insisto, porque algunos municipios no pueden surtir de las cosas esenciales a sus ciudadanos. Son municipios a veces pequeños o que no tienen todos los servicios y, por tanto, insisto que esta comunidad tiene una configuración municipal distinta y que no nos permite y que queremos que no hace eficaz el confinamiento perimetral. También he de decir que a estos municipios, a todos ellos, se va a producir cribado poblacional. Invitamos a la población a participar en los cribados para cortar las cadenas de transmisión y bajar la incidencia lo más rápidamente posible. Pero a lo que se llama a los habitantes en estos municipios es a, en la medida de lo posible, permanecer en su domicilio y evitar todo contacto social, al autoconfinamiento. Si hubiéramos tenido la herramienta que esperábamos tener este jueves o con el cambio de ministro, hubiéramos tomado la herramienta que entendemos que es más útil, que es decretar el confinamiento. Pero, como saben ustedes, se nos ha negado de manera reiterada la posibilidad de contar con esa herramienta y ahora tenemos que limitarnos a hacer lo que podemos hacer y pedir a la población que haga lo que creemos que se debe de hacer. Desde la agencia EFE sigue esta rueda de prensa Eva Rodríguez. Eva, buenos días, adelante. Sí, buenos días. Quería preguntar si esa limitación hasta las 6 de la tarde se ciñe solamente al comercio o se puede entender como un adelanto del toque de queda de las 8 a las 6 de la tarde en estos municipios afectados. También si se ha hablado ya con los alcaldes de estas localidades para poner en marcha las medidas. Y por otra parte, si han planteado ya las alegaciones al Tribunal Supremo sobre el toque de queda a las 8 y en qué consisten en ese caso. Muchas gracias. Bueno, sí nos hemos puesto en contacto a lo largo de esta mañana con los diferentes alcaldes a través de las delegaciones territoriales, en algunos casos también directamente. Esto no supone un adelanto del toque de queda, porque nosotros no podemos adelantar el toque de queda, según entendemos, fuera del horario nocturno, que eso es lo que prevé el estado de alarma, el decreto de estado de alarma. Prevé la limitación de movimientos en horario nocturno, lo que no es horario nocturno, nosotros no podríamos hacerlo. Sobre las alegaciones, están concluyéndose las alegaciones y las alegaciones se basan básicamente en lo que ya hemos dicho. Es, primero, la situación sanitaria excepcional lo requería. Creo que los números que hoy hemos presentado son suficientemente evidentes. Era una medida excepcional, era una medida necesaria, es una medida que se incluye dentro de las medidas del decreto de estado de alarma. Y es una medida que se incluye dentro de las posibles determinadas por la prórroga del estado de alarma, en el cual, en su artículo 10, se decía que es una
es posible modificar, suspender o flexibilizar el horario del toque de queda atendiendo a la situación epidemiológica. Es evidente que se puede modular, flexibilizar o suspender, se puede hacer algo más que lo que está ya previsto en el artículo 5. También hemos de recordar que esta es una decisión que toma el presidente de la Junta, con el apoyo, naturalmente, de todo el Consejo de Gobierno, pero que la toma como autoridad delegada y que, por tanto, es una acción del Gobierno y que, desde el punto de vista legal, insisto, es dudoso que un Gobierno pueda ir contra sus propios actos. Seguimos adelante, ahora con Ismael Alonso, de la agencia Europa Press. Ismael, cuando quieras. Buenos días. Buenos días, presidente. No sé si durante todas estas semanas he dado muchas vueltas al tema de por qué el gobierno se niega a ofrecer la herramienta de confinar a la ciudadanía. No sé si es porque no hay dinero para ese confinamiento, porque están las elecciones de Cataluña. No sé si tiene usted alguna razón más allá de la que nos, han dado hasta el momento. Gracias. Bueno, pues la verdad es que no tenemos razones convincentes, ¿no? Y nosotros siempre hemos atendido a razones. Yo he de decir que no puedo entender por qué el Gobierno niega una herramienta a las comunidades que tienen el resto de los gobiernos europeos. No puede tratarse de una colisión de derechos, porque si se trata de una colisión de derechos tendríamos que llegar a la conclusión de que en toda Europa Occidental, en toda la Unión Europea, se está produciendo esa colisión de derechos. Europa es un continente en el cual reina el Estado de Derecho, la Unión Europea se basa en el Estado de Derecho y, por tanto, no hay colusión. En este caso, lo que hay es una herramienta necesaria para hacer prevalecer, por encima de cualquier otra cosa, el derecho a la salud y a la vida de la población. No existe una razón sanitaria o epidemiológica que podamos entender. Y en esta situación, contar con todas las herramientas es imprescindible. Y contar con las herramientas no quiere decir que haya que aplicarlas todas, sino que tenemos la posibilidad de usarlas cuando es necesario, como en estos momentos en estos municipios entendemos que es necesario. No voy a entrar a valorar sobre la estrategia política que hay detrás de esto, si es que hay tal cosa, porque yo creo que hay que intentar mantener en la medida de lo posible un clima de colaboración, pero he de decir que me resulta muy difícil de entender, me resulta muy difícil de entenderlo y me resulta muy difícil no pensar algo que no puedo transmitir, porque diríamos a la población que tenemos un gobierno que antepone otros intereses al de la vida de sus ciudadanos y yo no quiero transmitir esa situación. Es el momento de ir hasta el diario ABC, allí está Isabel Gimeno. Isabel, cuando quieras, buenos días. Sí, buenos días. Ha hablado de que en esta lista de municipios que va a revisar cada... Perdona, Isabel, vamos a tener que comenzar de nuevo contigo porque se ha congelado la imagen y también el sonido. Pero lo hacemos posteriormente. Intentamos primero con Antonio García Encinas, del norte de Castilla. Antonio, cuando quieras. Hola, buenas tardes de nuevo esta semana. Hablaba de que estas restricciones se aplican a una serie de municipios que representan el 7% de la población. Quería saber cómo está la situación en ciudades más grandes, si hay algún municipio de más de 20.000, por ejemplo, que se acerque a tener estas restricciones. Muchas gracias. Hasta donde yo sé, Palencia tiene más de 20.000. ¿No, Antonio? Como dudes esto, pues tenemos un problema. No estamos tomando las decisiones solamente por el tamaño, estamos tomando las decisiones por la incidencia y el grado de crecimiento o de decrecimiento. Todos los municipios que cumplen estas condiciones están en la lista. Y si algún otro municipio, independientemente del tamaño que tenga, llegase a esta situación, nosotros tomaríamos las mismas medidas. Creemos que esta es la manera
racional de hacer las cosas, poner criterios, siempre lo hemos dicho, poner criterios epidemiológicos y cumplir los criterios, y cumplidos los criterios, tomar las medidas. Por tanto, no se toman las medidas por el tamaño, se toman las medidas por el grado de incidencia y por el decrecimiento sostenido o no de esa incidencia. Vamos a intentarlo ahora con Isabel Jimeno, del diario ABC. Isabel, a ver si ahora es posible. ¿Me escucháis ahora? Sí, 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 te escuchamos. Antes también, pero ha habido un pequeño corte. Continúa. Sí, nada, más o menos creo que me ha respondido a una de las preguntas. Era que ha dicho que en esta lista de municipios que ha dado se revisará cada 7 días y que se puede entrar y salir, con lo que él quiere decir que hay algunos que pueden llegar a volver a entrar, que esto no solo es para estos municipios, que nadie se relaje en otros. Y por otra parte, quería preguntar, hoy el secretario general del PSOE ha ofrecido una comparecencia, bueno, tenía comité autonómico, y entre otras cosas les ha acusado a usted y al presidente de la Junta de ser aprendices, de parecer aprendices de Donald Trump por buscar el conflicto permanente. Ha dicho que el caos del gobierno autonómico es un lastre para luchar contra la pandemia y que no se han tomado medidas en las primeras semanas de enero, cuando ya estaba creciendo la incidencia. No sé qué le respondería. Y luego, respecto al toque de queda, que faltan las alegaciones, porque creo que está en plazo hasta el 3 de febrero, si no me equivoco. En el fondo va a estar aplicándose más de 2 semanas. El Ministerio, en sus alegaciones, en su recurso, perdón, no pidió medidas cautelarísimas, que sí que lo hubiesen suspendido de inmediato, sino solo cautelares. En el fondo va a estar de aplicación pues esas 2 semanas. ¿Por qué cree que no lo pidió? En el fondo no estaba tan en contra y así ha permitido que se aplique. Gracias. Muy bien. Sobre la primera consideración, es importante efectivamente que ningún municipio, que nadie se relaje. Nosotros no podemos permitirnos ninguna relajación, porque tenemos un sistema sanitario muy saturado y no podemos permitir que haya relajación. Nos quedan todavía semanas de durísimo trabajo y de compromiso por parte de los ciudadanos. Y lo que les pedimos a todos los ciudadanos es que, por favor, no se relajen, que, por favor, sigan cumpliendo con las medidas y sigan teniendo el comportamiento excepcional que han tenido los ciudadanos de esta comunidad en su inmensa mayoría. No podemos dejar que el comportamiento de un 1%, de un 2% de la población, sea la imagen de esta comunidad. La imagen de esta comunidad es la imagen de todas esas personas que he dicho antes, han cumplido con sus medidas, esos mayores que han estado en sus casas y todas esas personas que mantienen cada día las medidas de seguridad. Sobre los comentarios del portavoz de la oposición. Bueno, yo creo que el relato de los hechos que hemos hecho hoy, pues es bastante claro como para desmontar estas declaraciones, ¿no? Es decir, no se han tomado medidas. Insisto, en decrecimiento se tomaron medidas que no quiso tomar el gobierno antes de las Navidades, restringiendo los alivios que se habían previsto para las Navidades por parte del interterritorial. En decrecimiento, no en crecimiento. La primera semana de crecimiento, día 7, día 10 de enero, se tomaron medidas. El 14 se tomaron medidas. Que acusen a este gobierno, el portavoz del Partido Socialista, de caos en el gobierno, con lo que estamos viendo en nuestro gobierno nacional, permítame decirle que es cuando menos irónico. Nosotros tenemos un único gobierno, un único portavoz, un único vicepresidente que traslada unas únicas medidas. No vamos a los medios filtrando medidas en favor y en contra del gobierno, haciendo lo que estamos viendo en el gobierno nacional. Es decir, que no está en condiciones el Partido Socialista de hablar de caos en un gobierno que se ha mostrado cohesionado durante toda la crisis, cuando está dando el espectáculo a nivel nacional que está dando. Miren, nosotros, yo probablemente en lo que más me parezco a Donald Trump es en el peinado. Muy probablemente. Si me parezco en algo, es en el peinado, no en ninguna otra cosa. Nosotros no estamos buscando el enfrentamiento, estamos buscando
el bien de nuestros ciudadanos, colaborar con todas las administraciones, colaborar con todos los ayuntamientos. Y he de decirle una cosa. Hay gente, y gente en todos los partidos y en el Partido Socialista, que está colaborando mucho, mucho en la resolución de esta crisis, pensando en sus ciudadanos y pensando en sus ciudadanos de manera constante, aunque tengamos enfrentamientos y roces después de un año muy duro como hemos tenido. Y yo no puedo sino agradecerles a muchos alcaldes del Partido Socialista, a muchos cargos del Partido Socialista, su colaboración en esta crisis. Pero también tengo que decirle otra cosa. Hay gente que sobrevuela en círculos sobre la crisis, desgraciadamente. Hay gente que sobrevuela en círculo sobre la crisis. Seguimos adelante. Ya cerramos el turno de preguntas con Alba Camazón, del diario.es. Alba. Buenos días, vicepresidente. Yo quería preguntarle, si nos puede aclarar eso, si se va a revisar semanalmente ese listado de municipios para las medidas excepcionalísimas. ¿Qué es lo que ha cambiado del jueves para acá? A ver si nos puede, no sé si esperaba algo del Consejo Interterritorial que no pasó y entonces han decidido actuar, o si ha habido algún otro factor que haya influido. Y ya, gracias. Bueno, pues sí, la primera pregunta, sí, naturalmente, vamos a revisarlo semanalmente, como les he dicho. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que esa es una muy buena pregunta. Bueno, pues el jueves había una nueva ministra, y había un Consejo Interterritorial. Y había un compromiso adquirido por el anterior ministro de estudiar la posibilidad de nuevas medidas, entre otras el toque de queda, y entre otras las propuestas reiteradas de muchas comunidades autónomas de tener la herramienta de confinamiento. Desgraciadamente, la nueva ministra es exactamente igual a este respecto que la anterior, y no se ha tomado ninguna otra medida. Yo me voy a remitir a las palabras de nuestra consejera. Fue una reunión decepcionante, completamente decepcionante. El Gobierno sigue sin querer tomar el timón, sigue queriendo eludir sus responsabilidades y sigue sin proporcionar a las comunidades autónomas las herramientas que son necesarias. Esa es una decisión del Gobierno. Pero lo que nosotros esperábamos el jueves es que alguna vez la gente cumpliera con su compromiso, con su palabra. Y había un compromiso de, oiga, si todas las comunidades nos piden esto, nosotros lo estudiaremos y daremos una respuesta. La inmensa mayoría de las comunidades le pidieron una cosa, ni el anterior ministro ni la actual ministra dieron respuesta a esto. Esto es, como entienden algunos, la cogobernanza. Y esto es, desgraciadamente, con lo que tenemos que lidiar, y con estos mimbres pues hay que hacer este cesto. Pero nosotros no vamos a dejar de trabajar ni en la protección de nuestros ciudadanos. Por tanto, con las herramientas que nos den, lo hemos dicho muchas veces, nosotros seguiremos trabajando y seguiremos tomando decisiones. Dijimos que si no se tomaban decisiones el jueves, la tomaríamos nosotros, y lo que hemos hecho ha sido tomar las decisiones que no se tomaron el jueves. Aquí hay dos tipos de políticos, los que están dispuestos a asumir el coste de tomar decisiones y los que solo envuelven en su bandera las vacunas cuando las cosas van bien y ponen la bandera de la Unión Europea cuando las cosas van mal. Muchas gracias. Ha terminado la rueda de prensa.